Continuamos con más noticias. Se encuentra en el cuerpo sin vida de un hombre de unos 30 años de identidad desconocida en el Cerro El Hormigón. Aún se desconocen las causas de la muerte. Más detalles con María Esther Ordóñez. El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Cerro El Hormigón de Enacal Central, 300 metros al sur. Cerca del cadáver, que estaba en completo estado de descomposición, habían platos, vasos y otros objetos que hace presumir que el hoyo occiso se mantenía en el lugar. Yo solo sentí el mal olor ayer, ve y me asusté y entonces, pero... yo dije, es un perro el que botaron, como no me gusta asomarme, pues, porque me da miedo, entre veces hay mucho, huele pegas, hay. Y entonces, pero cuando yo venía, estaba un señor, pantalón azul, camisa roja. ¿Ahí cerca? No, estaba más para allá. Entonces parece que estaba haciendo sus necesidades. Después, cuando yo vuelvo a trepar, siento el mismo tufo y dije yo, ay, que hiede aquí, me voy a apurar. Entonces, corrí más rápido que pude. Y miré al señor, lo volví a ver y el señor se quedó parado y caminó para adentro. Pero el señor, ese señor no es, porque ese señor no es. Ya estaba el mal olor. ¿Usted conoce si ahí vivía alguien? No, eso sí yo no sé. Yo paso diario, pero solo miro gente que se mete ahí. Gente que se mete, huele pega. Un poco me he encontrado varios señores cuando yo paso. Personas que transitan por la zona manifestaron que desde hace 3 días se percataron del hedor, por lo que presumen que se trate de algún indigente. Yo paso aquí diario a correr y sentí fuerte el sí. Mira, vos ibas, venías con tu familia, ¿no? Sí, venía con mi familia. ¿Ustedes son de aquí de Batahuala Sur? Sí. ¿Y no han escuchado a nadie que andan buscando a alguna persona desaparecida? No, a nadie. Mira, y en este lugar también caminan muchas personas que tal vez hay bolitos, indigentes, que a veces se quedan dormidos ahí. Sí, ya han hallado aquí a gente así, que se vienen aquí al cerro, hacer sus cosas, fumar, todo eso. Ah, ok. Es un lugar bastante peligroso ya de noche. Sí. No se le miran los signos de violencia a la persona. Por lo que veo está desnudo en calzoncillo. Eso es todo lo que se logra ver. El cadáver fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal, donde determinarán su causa de muerte y si hubo mano criminal. Con imágenes de Ángel Ruiz y Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.